Vale. Exacto. Sí, sí, sí. Va, brocho. Bien. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. Mira, está filmando Pizzerín. Para. Queda raro. ¿Qué tal fue el fin de semana aquí en Mar del Plata? Muy bueno, muy divertido, muy bueno. Un poco el tiempo, el principio medio bravo, pero bueno, muy bueno. ¿Qué tal el equipo del Coronel Suárez que presentaron? Y el equipo nos parecía que era mejor de lo que en realidad fue. Pero la se verdad quedaron... que no teníamos una fe bárbara y zafamos de casualidad. Se quedaron en la categoría. Nos quedamos. Eso es lo bueno. Sí, señor. La pasaste bien, te llevas un buen recuerdo, por lo menos. Sí, señor. Muchas gracias. No, gracias. Buen regreso. Lo mismo, muchas gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego.
que corra ahí el Cádiz. Buena. ¿Tiene ra? Bien. Bien. Bueno, esa sí. No, no, pase, por favor. Pase, pase. Gracias, muy amable. Hola. No, estoy bloqueado, bloqueado. Eso no salga, que no salga. Thank you.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Contame qué estás haciendo aquí hoy en el torneo de la Asociación Argentina de Golf. Bueno, estoy haciendo mis primeras armas como árbitro. Interesante. ¿Esto comenzó hace mucho, la inquietud? Y hace un año y pico, sí. Ajá. La verdad que me interesó bastante. Vine a un curso acá en el club, un verano, y me picó el bichito la curiosidad de las reglas, y bueno, y seguí. ¿Te favorecen las reglas o te complican la vida? No, si uno las usa bien, no complican a nadie. Eso está muy bueno. Hay que saber usarlas. Así que pasás a ser una especie de Esteban Cosulit ya ahora no, con el tiempo. No, falta mucho todavía. Falta. Esto es pura práctica y hay muchos años de campo. ¿Qué tal ha sido la experiencia de estos días entonces? La verdad que muy buena. No ha habido muchas consultas, fue todo muy tranquilo porque evidentemente gente que conoce mucho de golf y no debe tener muchas dudas para aplicar el reglamento. Seguro. Pero es una buena experiencia para interiorizarse también del ritmo del torneo, de cómo seguir la organización, de ver un poco desde la cocina cómo son estas competencias de alto nivel. El golf te está enloqueciendo ya. Sí, siempre me gustó. Y esto también es un poco un vicio que uno tiene de tratar de meterse, de participar siempre, siempre he tratado de participar en las cosas que hice. Muy bueno. Y de colaborar con las actividades que uno realiza. Felicitaciones, porque las reglas no le gustan a todo el mundo, es parte fundamental de nuestro deporte, uh-huh. Y aquellos que se dedican realmente las disfrutan mucho, así que me imagino que así va a ser el camino que has emprendido. La verdad que sí, hasta ahora viene bastante bien, esperemos que siga mejorando. Me alegro mucho, muchas gracias. No. Nicolás Rossi, campeón. Me sorprendió en el tío, yo dije, me parece que esta no es la categoría, que acá se están aprovechando, pero no, para nada. Integrando un equipo importante y llevándose el campeonato. Felicitaciones. Un club importante, los muchachos muy buenos compañeros, hace muchos años que jugamos juntos. A mí se me están yendo los años, pero me dijeron, Tano, vení, que te bancamos, y una alegría enorme. Qué pila, para venir a jugar en esta categoría. Sí, hoy realmente jugué muy bien la final. Perdí en el 18 con Cariló, pero le gané a Tandil. Dos muchachos muy bajo handicap, bueno, me tocó jugar bien, un día hermoso, la cancha muy linda, todo muy, muy, muy lindo. 75 años, la verdad, estoy operado de la cadera y a mucha gente le digo, si tienen problemas, opérense porque es una operación muy generosa. Yo ya estoy jugando otra vez, hace 2 años y medio, y realmente este es un deporte maravilloso. Venimos a un gran club y nos tocó ganar, bueno. El golf, una pasión, evidentemente. Y sí, es una pasión, y si lo tomás con la alegría, el entusiasmo y las ganas que uno le pone, es maravilloso para cualquier ser humano y para la vida también. ¿Qué es lo que veo yo? Felicitaciones, porque muchas ganas, mucha pasión y ganas de vivir, de ir para adelante, de no importa si sale muy bien o muy mal, lo importante es estar aquí, ayudar al equipo y hacer lo mejor posible. Sí, representamos un gran club y realmente nos llevamos la copa y vamos a festejar en casa. Felicitaciones. Gracias, muy amable. Buen retorno. Gracias, muy amable.